¿Qué tal, amigos de Locos por el Craudio? Les voy a presentar el sistema de sonido con el que participa este Chevy, que es un 2002. Participa en SPL. Este fin de semana también impuso récord en la categoría de 2001 a 3000 watts. Pegó 155.5 decibeles. Vamos a ver un poquito más a detalle el sistema de sonido, que en este caso pues es el amplificador, que es el que marca la categoría en esta asociación. Es un Sion XB. Aquí un dato curioso de la nomenclatura es que cuando se trata de amplificadores de la marca Sion, cuando llevan la B es porque son hechos en Brasil. Entonces es XB de Sion, B de la X de, entonces es la X de Sion, la B de Brasil. Por eso el modelo XB 3000.1D. Por eso es que entra en esa categoría de 2001 a 3000 watts. El cable de alimentación es calibre 0. Y cuenta con un subwoofer de 12 pulgadas de la serie X3, que es una de las series pequeñas de esta marca. De hecho, maneja 600 watts RMS. Pero es, para estas competencias de SPL es súper importante el voltaje. Por eso es que no cuenta con unas baterías sencillas. De hecho, es un banco de supercaps. Ya con ese banco de supercaps y el cableado, el amplificador y obviamente el diseño de la caja acústica, que también es tipo cubo, con su enorme port. Este tipo de acabados en los puertos se le llama aeroport, que permite una salida menos violenta del aire de la caja acústica hacia el exterior. Entonces, para los que les gusta el SPL, aquí se pueden dar una idea de cómo obtener buenos resultados con amplificadores potentes, muy buen trabajo en las cajas acústicas, el subwoofer, mientras que no le metan mucha distorsión, no tienen por qué volarse. Obviamente hay unos que mecánicamente pues tienen sus límites, pero vean este bajito de apenas 600 watts RMS. Dio buenos resultados en la prueba de SPL, arriba de 155 decibeles. Entonces, ahí está, amigos, ¿qué les parece este equipo para SPL? Instalado en un Chevy Joy del año 2002. Voy a hacer la corrección porque había mencionado que solamente era un subwoofer y no son dos subwoofers. Sion X3 de 600 watts. Ahí está, ¿qué les pareció toda la presión que generaron esos subwoofers de la marca mexicana Sion?
estuvo padrísima la vibración. No sé si ustedes lo hayan notado, lo hayan podido distinguir en el video, pero se escucharon bastante bien, sí generaron bastante presión en la cabina de este Chevy. Y por eso en la competencia pegaron 155.5 decibeles. Obviamente este vehículo pertenece al Team Sion, que es uno de los más fuertes actualmente a nivel nacional.